We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now... Hola amigos, amigas, bueno, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Para los que ya saben, estamos en una fecha de Navidad, época decembrina, donde, bueno, en mi trabajo me acaban de dar una cesta navideña y queremos mostrarles cómo es la cesta navideña acá en Perú. Como sabemos, bueno, en Venezuela también dan su cesta navideña, pero acá, bueno, se le dice canasta navideña. Y lo peculiar de esto es que le dicen canasta, pero no siempre viene en una canasta. Así que vamos a mostrárselo. ¡Hola! Bueno amigos, y aquí estoy yo para mostrarles la canasta navideña. Acá está, como dijo David. Ay, bueno, vamos a estar aquí. Ajá. Como dijo David, no precisamente es una canasta, es una cajita. Exacto. Ya llevamos aproximadamente... Nosotros vamos para... Esta es nuestra cuarta Navidad en Perú, así que es nuestra cuarta canasta que hemos recibido. Anteriormente, bueno, han sido en trabajos míos. Llevamos 3 años consecutivos recibiendo la del trabajo de David. Como ustedes saben, yo actualmente no trabajo para ninguna empresa, trabajo por mi cuenta. Y ustedes saben que soy editora de videos, no solo para el canal, edito videos. Justamente ahorita estoy trabajando, estoy haciendo un trabajo bastante laborioso con la edición de videos. Estoy trabajando en un proyecto en particular, del que no puedo hablar mucho, pero sí. Bueno, este video no es de mi trabajo, ni de qué trabajas tú, ni qué trabajo yo. Lo que quería con esto era contarles que, bueno, como trabajo por mi cuenta, no obviamente recibe. No recibo canasta. Pero recibes la mía. Pero recibo la de... Sí, llevamos 3 veces en este trabajo, claro, esta es la tercera. La primerita canasta que recibimos fue en mi trabajo, cuando yo trabajaba en una empresa de eventos. Sí, porque yo sí trabajaba en una empresa, pero... No le dieron. No me dieron canasta. Bueno, quisiera amigos. Decir el nombre, pero... No lo digas. Pero lo dejaron sin canasta. Sí. Y es así, o sea, es muy típico, como decía David, que en Navidad o en diciembre, como se hace también en Venezuela, tienen una cesta navideña. Y acá, bueno, lo que llaman canasta navideña, que viene siendo básicamente lo mismo. Entonces, a lo que vamos, señores, a mostrarles qué trae la canasta navideña en Perú. Comencemos. Obviamente trae el panetón, ¿ok? Nunca falta. Que evidentemente no puede faltar en ninguna canasta navideña. Y sobre todo acá en Perú, recuerden. Exacto. Que Perú es el segundo país que más panetón consume en el mundo. No puede faltar en una casa. Así que esto no puede faltar en una canasta navideña. Exacto. Como vean, bueno, nos la entregaron en una caja. La caja parece como si fuese un regalo, ¿ves? Ah, exactamente. Pesa la caja. Sí, claro, por todo lo que tiene adentro. Entonces, bueno. A ver, miren, esta canasta tiene té. Este es de canela y clavo. Trajo chocolate. Delicioso. La canasta delicioso. Del año pasado no trajo chocolate, así que estoy muy contenta porque este trajo chocolates. Gelatina. Trajo 2 latitas de leche. Muy bien. Trajo mermelada de fresa, sí. Esto que es delicioso. Sí. Que es durazno almíbar. Acá lo llaman conserva. Exacto, para hacer los... ¿Cómo se dicen? Los triples de durazno. Ay, sí, riquísimo. delicioso. Pastita o fideo, como le dicen acá. Miren esto, caramelos. Muchos caramelos. Pues es chocolate también. No, es que... ¡Ah, no, mentira! ¡Es chocolate! ¡Sí! ¡Ay, qué delicioso! Son de estos que son así como de gomita. De gomita, exacto. ¡Ay, qué rico! Vamos a comer mucho chocolate. Bueno, trajo gaseosita.
La vamos a regalar porque no tomamos. Nosotros no tomamos gaseosa, así que la vamos a regalar. Tomamos, pero en ocasiones muy puntuales. Exacto. O sea, si de repente si vamos a una fiesta, si estamos en una reunión y nos ofrecen un vasito de gaseosa, tomamos. Pero generalmente no es algo que consumamos siempre. Ajá. Aceite. Aceite vegetal, tampoco consumimos aceite vegetal, nosotros siempre consumimos aceite de oliva, así que también lo vamos a regalar. Lentejitas, que por supuesto que nos faltan los lunes y los martes lentejas acá. Exacto, no, y no puede faltar en una mesa peruana. Así que esas riquísimas lentejitas. Exactamente. Chocolate de taza, que ya ustedes saben que acá hay una tradición que todos los 24 de diciembre, todas las nochebuenas, se toma chocolate caliente con panetón. Así que esto es una tradición súper, súper, digamos, simbólica, ¿no? Simbólica de acá, de Perú, combinar chocolate caliente con panetón los días 24 en la cena navideña. Así que no puede faltar el chocolate caliente. Arroz, ok. Arrocito. Dos paquetes de arroz. Azúcar morena. Azúcar. Y también dos paquetes de azúcar. También son 2 kilos de azúcar. Tampoco consumimos azúcar. Ya hemos hecho un video de por qué no lo hacemos. Pero bueno, acá está. También vamos a regalar el azúcar. Y mayonesa. La mayonesa. Tampoco consumimos mayonesa, excepto en ocasiones así muy puntuales. Exacto. Pero no es algo que esté en nuestra refrigeradora comúnmente. Y fideos, más fideos, pero estos son tallarines, espaguetis. Espaguetis. Esto sí lo dejamos para los fines de semana. Exacto. De resto, bueno, el arrocito, muy útil para nosotros, que sí consumimos. Chocolatito, que no puede faltar para nosotros, esto delicioso. Más espagueti, pasta, durazno delicioso, chocolate delicioso. Leche, que también consumimos. Exacto. Gelatina, té. Y mermelada. Y bueno. Estas cositas por acá, como les dije, las vamos a regalar a una muy buena amiga de nosotros. Exacto. Y bueno, nada, súper contentos. Ah, lo que falta es el ticket del pavo, porque también entregan el ticket junto con la cesta, pero con la canasta, pero todavía no me lo han entregado. Exacto. Entonces, eso va con la caja. Acá siempre con la canasta navideña entregan ese ticket para que tú, porque los 24 de diciembre también es tradición acá cenar pavo. Entonces, ese pavo siempre en los trabajos lo entregan ese tiquecito junto con la canasta navideña. Entonces, siempre, nosotros siempre súper irresponsables los niños acá. Terminamos retirando el pavo el mismo 24 de diciembre. Y bueno, nuestros amigos siempre nos quieren matar. Porque para hornearlo, obviamente, pues te lo entregan, claro, está congelado. Claro. Y entonces para hornearlo es un gran trabajo. Pero ya les prometimos a nuestros amigos que está Navidad. Sí, vamos a ir. Y vamos a llevar el pavo, lo íbamos a retirar a tiempo para que ellos no sufrieran después para hornearlo. Ya saben que pues llevamos... Esta va a ser nuestra tercera Navidad en compañía de estos amigos que queremos muchísimo, que es como nuestra familia. Exacto. Y pues siempre nuestro pavo navideño siempre lo llevamos para esa cena. Y bueno, no, esta vez les prometimos que sí, lo íbamos a retirar a tiempo para que no sufran. Para que no sufran. Y bueno, así luce una canasta navideña acá en Perú. Sí. Y bueno. Disculpen la informalidad del video. Es mediodía, estamos haciendo este video ahorita en el tiempo de nuestro almuerzo. Y este. Sí, nada. Aprovechar, pues. Exacto, porque acaba de llegar también, la acabas de traer, sí. Entonces, bueno. Nada. Espero que les haya agradado. Bueno, díganos ustedes también qué es lo que trae su canasta. Exacto, porque no todas las canastas traen lo mismo. Exactamente. Entonces, bueno, nos vemos en un próximo video. Sí, se les quiere muchísimo. Chao. Chao.